Ok, Fish. Hasta luego. The Panther Dam. My turn. Here you go. Me da igual en verdad que me robe la magia. Pero tengo que perder este turno para curar. Fallas, tío.
tiene que afectarle a la lanza por huevos. ¿No le afecta la lanza tampoco a este tío? Vale, era ahora, coño. Venga, tomar por culo de aquí. Perfecto. Ahora. Ahora. Hay que quitarle. No, no, es hablar con Therion. Es que tiene dos, tres turnos. Vaya paliza me va a pegar ahora. Stay strong. Con este curo. Victory shall be mine. Con este pego. I shall cleave you in two. Y con este reduzco su fuerza. Bueno, y ahora a ver qué coño hace. Oh, oh. No vuelvas a hacer lo mismo. Cosas evasivas. Interesante. Tengo que mirar cuáles son sus debilidades. O sea, esto es ya... a ver. Si le meto velocidad a Therion, ¿qué coño pasa aquí? Es que debería curarme con Therion, pero... no. Me curaré con Olberic. Ya tengo el daño reducido del enemigo. Tengo el daño reducido del enemigo. A ver qué sale. A ver qué sale. A ver si de milagro me sale algo tope de bueno. ¡No! Eso es malísimo. Iba todo bien menos eso último. A ver. 31.000 de vida. Vale, 31.000 de vida. Vale. Le afecta al hielo, me viene bien. Para hacerle un combo con Cirrus. Pero me tengo que curar. Urgente. Vale, me pega. Bien. Me vuelvo a curar con esta. Vale, ahora estamos bien. Vuelvo a pegar. Y ahora yo puedo... hay que meterle cañita a Cirrus. Róbate la magia que tú quieras, me da igual.
Venga. Esto, Aphirus. Importantísimo. Uf, tiene 3 de evasión. Espérate. Bueno, digo yo que algún día se va a tener que quitar. Hasta luego. Ah, bueno. A ver si sale bien. Vale, bien roto. Entonces, una la tengo que gastar para revivir. Vale, la otra. Voy a aprovechar para darle mandanga, porque es que si no. Pum, pum. Te le quito poco, ¿eh? Bueno, claro, porque no tengo potenciado el ataque. Vamos a reducir la fuerza. No. Aumentamos los ataques elementales de Cyrus. Nah. Muchos PV a Cyrus. Ya si tiene que revivir o algo, ya lo hará él. Y este está sin maná, tío. Dale muchos PHs al loco la pradera ese. Vale. Y ahora, bueno, pues este se va a morir Primrose. Cyrus casi. Oh, tío, qué zorro, nen. No me hagas eso. Un turno lo tengo que gastar para revivir a la loca esta. ¿Ahora cómo le hago daño yo? No sé. Vamos a curar a este. Dios, vaya combate más eterno va a ser este. Es que encima no para de robar vida el cabrón, Qué asqueroso. Vamos a darle daño físico a Cyrus porque va a tener que meter un montón de palos al tío este. Bueno, fuego fatuo. Y esta no tiene habilidad de mercader ni pollas, tío. Vamos a hacer una cosa.
si le jodo. Va, vamos a joderle. Vale, fuerita. Out of my way. Ahora hay que aprovechar estos turnos para subir cosas. Here you go. Me tengo que curar y todo el rollo. Este yo que sé, macho. Mete un mantecorro ahí. Con este vamos a curar. Vale. Y ya, vamos a prepararnos para el siguiente turno. Para el siguiente turno, ¿qué haremos? Vamos a reducir la fuerza de este yonki. Vale, con este vamos a... Por probar, vamos a probar, a ver si conseguimos envenenarlo. Vale, se envenena. Ay, Dios mío. Con esta... Vamos a subir el daño de mi amigo. The peacock struck. Vale. Y contigo, Cyrus, amigo mío, necesitarás el favor del dios Elferic. A ver. Bien. Me ha dejado libre el hielo, perfecto. Bien, 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 bien. Esto me viene muy bien. Vale. Espadita libre. Pum. Pum, 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 pum. Y ahora... Mandonga de la buena. Y pepe. Más daño que este no puedo hacerle. Esto es todo. Esto es todo lo que puedo hacer yo ahora mismo. Vamos a reducirle otra vez la fuerza antes de que empiece el siguiente turno. Ahí, ya lo tenía reducido. Pero bueno, habría durado solo un turno. O sea que esto está aplicado para tres turnos. Ya nos viene bien. Vamos a darle a Olberic un bailecito de dragón. De león, de dragón no, de león. Y bueno, con Cyrus otra vez lo mismo de antes. Pum 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 pum. ¿Cuánta vida tenía este tío? ¿31.000 era? ¿O algo así? No sé, mucha vida tiene. La verdad me ha sorprendido, eh. La puta vida que tiene este tío. Esta posición defensiva no me viene nada bien a mí. Out of my way. Bueno. Vamos a... Espérate. No, tengo que darle... Al del hacha. Vale, tiene vida ya. Vamos a reducirle la defensa al pavo. Vale. Este no puede hacerle nada ahora mismo. Así que por simple... No, no, no. Iba a decir, por simple curiosidad. Vamos a mirar cuánta vida le queda. Pero prefiero curarme, la verdad. Estoy muy jodidation. Vale, y tú tienes que pegar.
Bum, bum, bum. Me voy a comer una hostia que flipas. Ay, ay. Reduce, reduce. Reduce. Uf, tía puta, tío. Cirus tiene. Olbrick tiene. Vale. Entonces. Vale. Yo creo que esto es lo ideal ahora mismo. Esperemos que el bloqueo que me haga de sus debilidades esté hecho como yo tengo planeado. Nos curamos. Muy bien. Ahora hazme lo que tú quieras, papu. Me da igual. Robo Orbital es lo que más me jode realmente, pero solo se cura mil, o sea, tampoco pasa nada. Vale. Boom. Ay, Dios mío, me va a reventar. ¿O no? No. ¿Qué le vayas? Te he cortado los huevos. Vamos a compartir pecho con este porque es que... Si no, se vuelve un poco inútil el colegi. Vale, pégale un mantecón de los que tú ya sabes, baby. ¡Patapam! ¡Oh! Ya está muerto. No me lo esperaba. Realmente, me pensaba que tendría como, no sé, 15.000 de vida o algo así. Más, todavía. ¡Ay, qué bien! Pensaba que tardaría más el combate en completarse. Puto Darius, se ha escapado ahí con el rabo entre las piernas. En el capítulo 4 lo mataremos, evidentemente. Pero no tenemos las... No tenemos el... La esmeralda. Ah, ¿ves? Another thief. I don't intend to let it get far. I'll get it back for sure. And is that for? No, lo haré por mi paya. Lo haré por mi honor de ladronzuelo. Tie up some loose ends. Forgive me for asking, but are those loose ends the reason you look so sad from time to time? Like I said, it has nothing. I don't need pity from a sheltered princess like you who's never known but trouble. And if I have... Toma, y contestación. After my parents passed, I feared I would be all alone. But then, countless people came from far and wide to be at my side. I thought them all so kind. Por interés. Filling the empty space my parents left behind. In the end, all they wanted was money. They didn't care about me. Not a... I felt the sting of betrayal from each and every single one of them. I understand now why that look on your face, huh? It was so familiar, filled with the same pain that filled mine then. The ones who stole the Emerald Dragonstone were brigands from Northrend. They're no small group either. And are led by a man named Darin. They have dominion over the entire Próxima parada, Nortalia. With an iron fist. And it seems they are already in possession. I will make my way toward I will try to glean what information I can along the way. Please be careful out there, Heathcote. Of course. Please await my return, my lady. Understood. I... Is something the matter?
Even after all you've been through, how can you still believe? Heathcote taught me something. Only the betrayed know the true meaning of trust. From the moment we met, Heathcote has never once betrayed me. Me ha gustado esa frase. Why I can still believe in others. I won't pretend to know anything about your past or by whom. But you believed in that person, didn't you? You believed in them so much that when you were betrayed, you never wanted to feel that way ever. I. You understand. It's believing in people that makes us strong. Mr. Therion, I. Please be careful. I will. Se están enamorando. El ladrón y la princesa. ¿Eh? What the fuck? ¿Qué cojones hago aquí? Ah, bueno, claro. Es aquí donde está la mansión de la tía esta. Bueno, pues próxima parada. Aquí, nivel 40 y... ¿cuántos? A ver. ¿40 o 45? 45. Pues muy bien. Próximo capítulo creo que será Hanit, creo, o Ophelia, una de las dos. Yes, Ophelia nivel 38 o Hanit nivel 38 también. Pues nada, youtubers, espero que os haya gustado este capítulo, corto ya, que se ha hecho hiper largo. Nos veremos en la siguiente parte, cuidaros, chao.